Ya van casi 2 semanas, ¿no? Desde que empezamos el viernes 5. Bien, bien, han trabajado muy bien los chicos. Hemos tratado de ir acelerando un poco los tiempos. No es la pretemporada ideal que uno prefiere, ¿no? Con más tiempo, mínimo a veces un mes, 40 días. Pero bueno, hay que adaptarse a las circunstancias, a la situación. Y hemos aprovechado bastante bien, hemos estado casi durante 10 días trabajando entre doble y triple turno y eso lo hemos utilizado de muy buena manera. Ahora, lógicamente, algunos días empezamos a trabajar solamente un turno porque hay que darle un poco de recuperación al físico y estamos bien encaminados, ¿no? Primero para el partido amistoso que tenemos este domingo y después con toda la última semana previa al inicio del campeonato. Nunca estuve intranquilo yo. O sea, siempre estuve tranquilo, confiando en que iban a llegar. Y si no llegaban, bueno, nos íbamos a arreglar con el plantel que teníamos, ¿no? Que es muy buen plantel, muy buen equipo, con muy buenos jugadores. Vamos a estar también a la expectativa de los chicos que puedan subir y ascender al plantel profesional. Ya hay algunos que lo han hecho, los estamos haciendo así durante toda la semana, a veces por necesidad y a veces porque vamos a ir cuando tengamos un poco más de tiempo de esta preparación, ir viéndolos en buena medida, ¿no? Y en buena manera, porque todos van a tener su buena posibilidad y sus chances al menos de venir a entrenar con el plantel profesional. A mí me gusta de ir subiendo chicos una semana a un grupo, una semana a otro, trabajarlos, se vayan acostumbrando al trabajo que es de la primera división y bueno, ahí siempre encontrás o descubrís algún jugador que te puede ser muy útil. Buenos días, sí, la verdad que bueno, contento. Habían pasado varios días que uno se ponía nervioso por la situación, preocupado. Uno vive de esto, ¿no es cierto? Entonces, esperaba que llegara esta resolución del TLD. Gracias a Dios el miércoles pasado me informaron, así que a partir desde el jueves a la mañana ya puedo firmar contrato con el club que pretenda contratar mi servicio, así que muy agradecido también acá a la institución que me abrió las puertas, que me dejó entrenar, me dejó preparar. Ustedes muy bien saben que cada jugador vive de su preparación física, entonces no podía quedarme parado y como te dije, estoy muy agradecido al club que me vino, me brindó una mano, me dejó entrenar, así que contento con esta situación, ¿no? Sí, la verdad que bueno, ojalá Dios quiera que me toque jugar el domingo para poder demostrar que uno quiere venir a aportar, que viene con todas las ganas, con toda la ilusión de triunfar, así que ojalá que me toque estar y de ya digo que en cancha dejaré todo, ¿no? Sí, la verdad que bueno, llegué a un excelente grupo, la verdad que es todo muy lindo acá, la relación que hay con todos los jugadores y ojalá que esta preparación sirva para moldar bien el equipo y el que le toque estar, poder hacer bien las cosas y el que no le toque estar, poder apoyar desde afuera de la cancha, ¿no?